Buenos días a todos. Buenos días. Buen día, buen día. ¿Se escucha bien el audio? Sí. Okay. Muy bien. Me decían que hay un equipo por ahí. Creo que el equipo número 8. Póngale mute. ¿Hay algún equipo que va a exponer? ¿Alguien que haya faltado? Chicos. Yo, profe, el equipo 3. El equipo 3. Ok, Alberto. Te Sí, doy acceso de una vez. ¿Ya están tus nomás falta que compañeros? se... No se ha Todavía no. conectado mi compañero. Ya le mandé WhatsApp. Ok. Tú me avisas entonces, Alberto. Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, chicos, hoy tenemos el examen. El examen va a ser después de la última hora. Ok, el examen va a estar abierto. Hay personas que no pueden estar en la clase por algún motivo. Entonces, el examen va a estar abierto. No voy a publicar calificaciones, solamente los que hayan reprobado. ¿Ok? Ya les había dicho, tienen hasta 5 días para, hasta 5 días, no se esperen hasta el último día. Y les voy a poner para que vean cuántos puntos sacaron, para que más o menos tengan una idea de su calificación. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda, chicos? No. No, profe. Ok. Ya les había dicho, pero como quiera, ¿no? O sea, para que no quede en duda, ¿no? Duda alguna. Ok. Yo espero y todos aprueben, ¿verdad? Pero les digo sí. Voy a poner ahí para que ustedes puedan ver cuántos aciertos sacaron. Entonces, acuérdense, si tienen 3 aciertos más los 5 puntos, pues ya les daría el 8. ¿Ok? El mínimo sería sacar 4 buenas, que también ya les había dicho. Con 4 buenas es igual a un 2. Más el 5, los 5 puntos, sería un 7. Sería la calificación mínima. Pero bueno, ya les había comentado. Entonces, vamos ahorita a esperar. Alberto, no sé si por ahí ya llegó Alberto. No, todavía no se conecta y no me responde el mensaje que le mandé. Ok, no está activo en su WhatsApp. ¿En su WhatsApp? No, no está activo. ¿Quién más está aparte contigo, Alberto? Estaba Eduardo y Denise. Ok, estaba, ya no están. No, es que como hice un comentario ahí en el classroom que se comunicaban conmigo para ponernos de acuerdo con la exposición, no nos mandaron mensaje a mí y a Alexander. Y si no hemos mandado correo. Ok, y no te han contestado. No nos respondieron. Solo tengo lo de Alexander, lo mío.
Ok, y está con y está Alexander, aquí está. No, en Zoom no. Ah, ok. Profe. Mande. Disculpe, esta es la última, el último día. Este es el último día. ¿Quién habla? Orlando. Sí, Orlando. Es el último día, Orlando, de clases. Hoy terminamos. Hoy aplico el... Perdón. Hoy hay examen. El examen son... Ahorita vamos a ver el cuestionario. Yo se los mandé. Ustedes ya lo tienen. Son 5 preguntas de economía y 5 preguntas de contabilidad. Profe, con... y... Ah, disculpe, no. Continúe, disculpe. Ok. Con el mismo examen, con un solo examen, Orlando, si tú sacas un 9, tienes 9 en economía y tienes 9 en contabilidad. ¿Ok? Ok. Es que como yo no hice las diapositivas, hace poco yo fui el que le pidió por WhatsApp. Lo que pasa es que por mi trabajo no podía estar en clase. Bueno, en el caso tuyo, Orlando, pero... mándamelas, sí. Mándame tus diapositivas a mi WhatsApp privado, ¿sí? Me pones sí. Tu nombre completo y la carrera, ¿sale? Ah, ok. Sí, profe, gracias. Te voy a dar chance para que no pierdan puntos. Si alguien más está igual sí, que... Profe. Si alguien más está igual que Orlando, díganme de una vez para ponernos de acuerdo. Ok, Orlando, entonces, despreocúpate por ese lado, ¿sale? Sí, gracias, profe. Lo que pasa es que trabajo de 12 horas y... No te apures. Yo sé lo que es trabajar 12 horas también, ¿eh? Ah, ok. Gracias, luego, profe. Irse a dormir 2 horas y llegar otras 12. Imagínate. Sí. Pero bueno, ya fueron tiempos. Y ahorita no, muchas ya, gracias. Gracias a Dios, ya no. Entonces, por ese lado, despreocúpate. ¿Ok? Muy bien. Sí, gracias, profe. Sí. Dale. Alberto, tú me dices, Alberto. Empezamos. Mande, profe. Empezamos o... ¿Cómo ves si puedo exponer mi parte y más al rato si se llega a conectar Alexander, él puede exponer su diapositiva? Alberto, sí, me parece bien. ¿Sí? Sí, adelante. Ok. Ya puedes hacer tu presentación. A ver. No me aparece la opción para ingresar la presentación. ¿Estás por celular o estás por...? Por computadora. En la parte de abajo, Alberto. Ajá. Hay una flechita hacia arriba que dice compartir pantalla. Flechita arriba. ¿Ya lo viste? Usa cámara, Pedro. ¿Alberto? OBS virtual cámara. ¿Perdón? Oh. En la parte de abajo. No me aparece.
En la parte de abajo, abajo hay una flechita. Una flechita hacia arriba. Y dice compartir pantalla. Ahí en tu computadora. Ah, ya. Ya ¿Sí? Lo encontré. Ok. ¿No la veías, Alberto? Sí. No, ahí no la veía. Compartir pantalla. ¿Ya todos la ven? Ya está viendo. A ver. Ya está, ¿verdad? Ya está. Ah, ok. Bueno, buenos días, compañeros. A ver, se escucha mucho ruido. No sé si me escuchan. Alberto. ¿Sí me escuchan? Déjame, sí. Yo sí te escucho bien. Espérame. Ya enmute a todos. Activa tu micro, Alberto. Activa tu micro. Ya. Listo, adelante. Es que se ve que como tenía los audífonos grandes, escuchaba bastante el ruido. Sí, no, no. Ya bueno, buenos días, compañeros. El día de... Sí, ok, buenos días, compañeros. Les voy a exponer lo que es el capítulo 8, conceptos macroeconómicos básicos. Mi nombre es Alberto Tinoco y vamos a empezar. A ver. Adelante, Alberto. Se cambia la pantalla. Ok, la medida económica. Desde la antigüedad fue muy importante realizar medidas de magnitudes económicas. Sin embargo, medir magnitudes macroeconómicas con fines de análisis económicos, más allá que el registro administrativo para el cobro de impuestos o tributo, se remonta en el siglo XVII. El trabajo pionero de la medida económica es atribuido a William Petty por su libro Aritmética Política. A ese pase a dicho desarrollos pioneros en la macromedición no fue hasta en la década de 1940, cuando surgieron un conjunto de herramientas de medición para el análisis económico. La medida económica en México. En México, el Banco de México en 1979 fue la institución responsable de desarrollo del primer sistema de cuentas nacionales. En ese año se publicaron cuentas para el Producto Interno Bruto, el ingreso nacional, la formación de capital y las transacciones con el resto del mundo con una degradación a 40, a 32 actividades de la economía y cubriendo el periodo de 1950 a 1967. Los primeros sistemas contables desarrollados por el Banco de México se realizaron calculando los agregados económicos de forma indirecta debido a la falta de información y por ello se advertían que las cifras debían considerarse no como cuantificaciones exactas, sino como indicadores de la estructura y la tendencia de los comportamientos de las variables económicas. Los agregados macroeconómicos se utilizan para indicar valores del conjunto de la economía. Por ejemplo, el gasto agregado es igual al gasto total realizado en la economía. Examina el nivel global de la producción, el empleo, precio de un país, cantidades y mercados específicos. Precio constante es el precio corriente de un valor corregido con el índice de precios en el objeto de calcular el efecto que la inflación ha tenido a lo largo del tiempo, considerando sobre el precio actual. Principales agregados económicos son precio bruto interno, precio nacional bruto, precio nacional neto y precio nacional. El producto. Producto es todo aquello que ha sido producido, es decir, el resultado de la acción de producir son productos en economía, todos los bienes que se
trazan en el mercado los que sea están disponibles como stock y los que se encuentran en el poder de los consumidores. También se llama producto de los que obtiene en una renta o inversión. Se dice aquí como determinados bonos producen, por ejemplo, un rendimiento de tal por ciento o que un negocio produce cierto monto de ganancias anuales. Por ejemplo, también puede ser un fondo de ahorro que genere rendimientos. Podría ser algo para eso. La inflación también se encarga de determinar los componentes que... También se encarga de determinar los componentes que indican el incremento de los precios relativos de los bienes y servicios que se producen en un país. Es decir, se define cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la economía. Asimismo, también estudia la deflación, que ocurre cuando los precios se reducen de forma garantizada. Ya está la parte de Alexander. Ok, no te ha contestado, ¿verdad? A ver. No, por WhatsApp no me ha contestado. No sé si ya estoy conectado aquí en Zoom. Ni está conectado tampoco. No. Ok. En Zoom no tampoco. Ok, mándame la información, Alberto, a Classroom o mándamela por WhatsApp a mi número privado. Nada más, brevemente dime de las siglas, ¿qué te hace mención cuando hablamos del PIB, del PNB, del PNN y del PBI? Son los agregados macroeconómicos que, por ejemplo, son los principales agregados económicos. El Producto Bruto Interno, PBI, Producto Nacional Bruto, PNB, Producto Nacional Neto, PNN y Ingreso Nacional. Y ahí falta que aquí está volteado el PIB, o sea, esta va para acá y esta para acá. Producto Interno Bruto, el PIB. Producto Bruto Interno. Ah, sí, está al revés. Está al revés. Ok. Bien, Alberto. A ver, si quieres, termina la presentación. Ciérrala. Cierra, a ver. Dejar de presentar. Ponle ahí. ¿Ahí ya quedó? No, todavía la tienes ahí puesta. Tienes que dejar de compartir. Sí, fue lo que le comenté. Deja de compartir, Alberto, ya con eso. A ver, no me parece. ¿No? A ver. Así que lo pongo aquí en la donde me dijo la flecha, pero no está la opción. ¿No te aparece? Basic Scream, notas rápidas. A ver. Ya nada más dejas de compartir. Ahí está. Ahí está. Ok, ¿alguien levantó la mano? No alcancé a ver el nombre. ¿Alguien levantó la mano? Yo, profe, pero fue por error. Ok,
Bien. Ok, ¿nadie más va a exponer para irnos con el cuestionario? No escucho comentarios, chicos. ¿No quieren hablar o qué pasó? Yo por mi parte ya expuse, profe, pero pues no se los conseguí. Ok, ok. Sí, no, no. Los que ya expusieron, despreocúpense. Pero digo, ¿por qué no contestan? O sea... A ver, hay 24 conectados. A ver, María Elena, Clara... Aldo Becerra, Giovanni, Gerardo, Gerendi, Marco Antonio, Cristian, ¿por qué no contestan? Estamos impactados por el examen. Nerviosos. Suéltense, porque si no... Supongo creo que... Mande. No, digo que la mayoría ya, los que no hablamos, son, creo que son los que ya pusimos, ¿verdad? No, no... Quiero creer, ¿verdad? Sí, así es. Pero no dice nada, se quedan mudos. Creo que está miedo. Hablando uno por el chat, profe. Mande, Giovanni. Creo que uno está, le estaba hablando por el chat. A ver, no te escuché, pasó aquí un coche. No te escuché, pasó aquí un... No te escuché, dime. Parece que alguien le estaba hablando por el chat. A ver, déjame ver. Le estaba hablando por el chat. Soy yo, profe. A ver, déjame ver. Adelante, dime. Soy yo, profe. Adelante, te escucho. Adelante, dime. Ah, no, le decía que yo falto para exponer. Ok. ¿Se me escucha? Sí. Ok. Sí. Me decías que vas a exponer. Sí, profe. Ok, adelante. Adelante, adelante. Ok, adelante. Adelante, adelante. Ahí va. ¿Sí se ve, profe? Sí, sí se ve. Ahí va. Ahí se ve. Ahí se ve. Ok. Pues yo voy a exponer lo de los temas que tocaron del capítulo 1. De la importancia del análisis económico. Voy a empezar con lo que viene siendo la eficiencia técnica y la económica. Adelante. La eficiencia técnica nos indica que no se... ¿Sí se escucha, profe? Sí, te escucho bien. Sí, escucho bien. Ok. La eficiencia técnica nos indica que no se están desaprovechando recursos. Es una técnica eficiente que produce más productos con los mismos recursos, que también así es en productos menores. Y lo que viene siendo la eficiencia económica es la que indica el coste de cada técnica de producción. Una técnica será eficiente económicamente si produce lo mismo, pero con menos costo.
también será más eficiente y produce más con el mismo costo. En este caso, aquí nos muestra que... Aquí nos muestra que hay más... Se mantiene un costo más bajo. Aquí en la tabla que tenemos con la... Que nos marca cuatro técnicas. Las técnicas A, B, C y D. El A nos pone que son 3 trabajadores, 4 máquinas y manejan lo que son 1,000 vacas con un costo que viene siendo de 10 euros por cada trabajador y 5 por cada máquina, que da una equivalencia de 50 euros en la técnica A. En la técnica D son los mismos costos, pero aquí son 5 trabajadores y 3 máquinas. Como el costo es más elevado por cada trabajador que a por las máquinas, el costo viene siendo más elevado. En este caso, la técnica A viene siendo una técnica más eficiente económicamente, ya que lo mantiene un costo más bajo y no hay tanto gasto económico. Okay. Oye, Cristian. ¿Dónde? A ver, ponme la diapositiva. ¿Dónde? La 2. Diapositiva la 2. ¿Esa, profe? No la veo. Pícale ahí a la número 2. No la veo. A la número 2. Esa es la 2. A ver, ¿es donde está la presentación, Cristian? ¿Esa? No, ¿dónde está tu foto y la foto mía? Sí, ya la puse, es esa. No la veo. Del lado izquierdo, en la tira de diapositivas, está seleccionando la 1, no, dale clic en la 2, del lado izquierdo. Del lado izquierdo, en la tira de diapositivas. Creo que tienes un micrófono y altavoces. La 1, dale clic en la 2, lado izquierdo. Ahí es que el audio se... Creo que tienes un micrófono y altavoces. Estás haciendo... Ahí es que el audio se reproduzca. Se oye como hueco, como eco. Ah, sí, perdón, profe, es que... ¿Dónde no está? ¿Ya se puede ver? No. No se ve, Cristian. Ahí está ya. Espérame. ¿Ya? Sí, permíteme. Deja tomar la foto. Ahí está. Sí, permíteme. Deja tomar la foto. Ok. Adelante, Cristian. Ahora sí, adelante.
Te quedan 8 minutos, adelante. Okay. Más bien. Adelante, Cristian. Ahora sí, adelante. Te quedan 8 minutos, adelante. Más bien. Voy. Voy a pasar al otro tema, que viene siendo el problema económico. Se entiende por problema económico al conjunto de fenómenos producidos cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las propias necesidades. Estos pueden ocurrir tanto con los recursos de las naciones, organizaciones o personas. Existen muchos tipos de problemas económicos, pero según la doctrina clásica, los tres principales son la orientación del proceso productivo, la organización de la producción y la asignación de la producción. En la orientación del proceso productivo, esto es la decisión de qué y cuántos bienes se producirán, cuándo se producirá y qué elementos implica su producción. Sin esta decisión tomada de antemano, el proceso productivo no podrá siquiera iniciar. En la organización de la producción, es decir, cómo se producirán los bienes, a través de qué métodos y de dónde, en dichas preguntas se cierra el criterio mediante la cual deberá darse la producción y que definirá mucho del proceso y de los resultados obtenidos. La asignación de la producción, o sea, para quién se producen dichos bienes, cómo van a distribuirse, cómo se retribuirá el esfuerzo productivo entre los trabajadores. Sin estos detalles resueltos, la producción corre el riesgo de ser inútil y de haber producido para nadie. El lenguaje especializado de la economía. Al igual que otras ciencias, la economía utiliza un tipo de lenguaje especializado para definir sus conceptos con la finalidad de evitar que los términos económicos se confundan con los que utilizan diversas ciencias o los que se emplean en el lenguaje cotidiano. Esos tipos de lenguaje vienen siendo tres: el verbal, el geométrico y el matemático. En el verbal, el lenguaje empleado por las personas para transmitir conocimiento. En el geométrico vienen siendo los lenguajes gráficos de la geometría que nos permiten la visualización de la realización funcional de las variables económicas. Y en el matemático, mediante este lenguaje, nos es posible representar un modelo como un sistema de ecuaciones. El uso de modelos o teorías económicas. Un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explica cómo opera la economía o un fenómeno en particular de ella. Por ejemplo, la variación del precio de un producto de un mercado específico. Utilización de modelos económicos. Los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las variables. Dado que la realidad es muy compleja, el modelo se centra en capturar solo las variables más relevantes del fenómeno estudiado, permitiendo de este modo una mayor comprensión y simplicidad. Los modelos económicos se basan en supuestos simplificadores acerca de la relación de las variables. Los principales son: entender la relación entre las variables económicas, el formular y comprobar hipótesis, el diagnóstico de una situación o fenómeno en particular, el pronóstico del comportamiento futuro de las variables y el diseño de políticas económicas. Un ejemplo económico, pues, viene siendo más que nada la determinación del nivel del salario de los trabajadores dentro de del mercado de la programación de software. Ese modelo supuesto básico es que el salario se determina por la interacción entre la oferta y la demanda de trabajo que en ese sector. Se asume entonces que existe un libre mercado. La oferta y la demanda se determinan a su vez por otras variables. La demanda de trabajo, por ejemplo, se encuentra determinada principalmente por la demanda del producto
el precio del trabajo y otros costos de producción. En la oferta de trabajo, en tanto, se encuentra determinada principalmente por el salario ofrecido, el número de trabajadores clasificados. Luego, la interacción de la oferta y demanda nos lleva a un punto de equilibrio que nos dirá cuál es el nivel de salario. La micro, la macro y las políticas económicas, el enfoque microeconómico, macroeconómico y la microeconomía estudia el comportamiento de los consumidores, de las empresas. La macroeconomía estudia la economía en su conjunto y analiza agregados, fijándose en la oferta, la demanda, los precios y los costes. La microeconomía la asignación de recursos por parte de individuos e empresas, buscando los primeros la utilidad y los segundos beneficios, alcanzando diferentes situaciones de equilibrio. Las variables que suele estudiar la macroeconomía son el nivel de renta nacional, el consumo, el ahorro, la inversión, la inflación, el tipo de cambio, etc. Las políticas económicas son las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos que, como veremos, son fundamentales: el crecimiento económico, la estabilidad de los precios y el pleno empleo. De esta forma, los gobiernos tratan de favorecer la buena marcha de la economía a través de variables como el Producto Interno Bruto y el IPC, o las tasas de empleo, ocupación y paro. Por tanto, esas intervenciones del sector público sobre la economía se denominan políticas económicas. Cristian. Mande. Oye, ya quedan 2 minutos. ¿Te faltan muchas? Mande, profe. Quedan 2 minutos. No, ya. Quedan 2 minutos. Ok. Ya, profe. Ok, Cristian. Ya, quita la exposición. Gracias. Ok. Ok, Cristian. Ya, quita la exposición. Gracias. Ok, Cristian. Aquí está mi reacción. Buena presentación. Se van activando todos en sus cámaras, por favor, chicos. Muy buena exposición. Ahí está mi reacción. Ok. Aquí está. Y aquí está. Ok. Se van activando, por favor. Ya se acabó la primera sesión. Ok. Rosa, por ahí veo tu credencial. Muy bien. Giovanni, bien. Deja que se activen los demás. Héctor, ok. Ahí va la foto, chicos. Espérenme. Edgar, Alberto. Cristian, actívense, por favor. Va la foto. Ahí va la foto, chicos. Ok, bien. Ya pueden bajar la credencial. Gracias. Ahorita nos vemos. Ahorita a las 11. Si alguien va a exponer, me dice. Y si no, vamos a repasar el cuestionario de las preguntas. Sí, son 5 preguntas de economía y 5 de contabilidad. Ahorita nos vemos a las 11.